Seguimos hablando de fútbol. La Copa Sin Banderas y Sin Colores se desarrolla virtualmente entre los integrantes de las escuelas de formación de Cúcuta. Los menores la aprovechan para mostrar sus habilidades. El programa de formación deportiva es una iniciativa del Club Independiente Santa Fe que se implementa en todas sus escuelas en el país. En Cúcuta ha tenido mucho éxito y ha sido muy útil para mantener a los niños activos en casa. Viene desarrollando un modelo pedagógico que se ha implementado especialmente para esta contingencia de virtualidad, en el cual los niños vienen desarrollando algunas habilidades y sobre todo pues teniendo un espacio para seguir con su actividad deportiva. El programa desarrolla una copa virtual denominada Fútbol Sin Banderas ni Colores. Es un intercambio de ejercicios con juzgamiento donde compiten 8 equipos por categorías. En un total de 2.970 niños inscritos en competencia. La idea de este torneo es que los niños sigan en competencia, sigan en ritmo. Estamos participando con los niños desde los más pequeñitos, desde los que tienen 6 añitos, hasta los niños de 19, 18 años. Los niños han estado muy motivados y atentos a las competencias. Pertenezco a la Escuela de Independiente Santa Fe de Cúcuta. Estoy muy emocionado porque estoy participando en un torneo donde hay bastantes equipos, Equidad, Nacional, y también me siento feliz entrenando en casa. Los padres han formado parte primordial del proceso y destacan la iniciativa. Por permitir a nuestros hijos participar en esta iniciativa deportiva acorde a los tiempos. Gracias por mantener su proceso deportivo, aportando así a su salud física y mental. Además, quiero agradecerles por incluir a los padres de familia en las actividades físicas dominicales. La copa se disputa en ambas ramas con una competencia específica de arqueros.